Menin aeide fea, peleiadeo agileos. Canta odiosa la cólera del pélida Aquiles. Este es el famoso primer verso de la Ilíada de Homero. Son muy pocos los textos que pueden reclamar para sí el estatus de ser piedras fundamentales de la cultura universal. Sin duda, entre esos pocos textos encontramos a los poemas homéricos. Esta es la primera clase que vamos a dedicar a este tema, al estudio de los poemas homéricos, dentro de este ciclo en el canal de clases sobre la historia de Grecia. Primero nos vamos a concentrar en el tema del Homero histórico, es decir, si existió alguna vez un Homero de carne y hueso, un autor de estos poemas y en qué época vivió. En segundo lugar, nos vamos a concentrar en el problema de lo que se ha dado en llamar la cuestión homérica, es decir, cómo y cuándo fueron compuestos estos poemas. En tercer lugar, nos vamos a concentrar en el tema de la imagen histórica que podemos reconocer en estos textos, sobre todo en la concepción que vemos en ello sobre la existencia en el pasado de una edad de los héroes, de una edad heroica. Y por último, en cuarto lugar, vamos a ofrecer un resumen general del ciclo de leyendas en torno a la guerra de Troya que constituyen el contexto de estos dos poemas, la Ilíada y la Odisea. Comencemos. Las primeras menciones de Homero en textos griegos datan del siglo VI a.C. Para ese entonces era un poeta reverenciado, pero del que no se sabía nada con certeza. La ausencia de información fue compensada con gran inventiva, y ello dio origen a muchas tradiciones distintas sobre su persona. Así se consolidaría la imagen de un poeta ciego, anciano e itinerante que se transformaría en un ícono del arte occidental. Si bien muchos lugares se disputaron ser la tierra de origen de un poeta tan distinguido, la isla de Quíos aparece como la más mencionada. La mayoría de las versiones ubican a Homero en el siglo 8 a.C. y lo hacen un contemporáneo de Hesíodo. De allí surgió la tradición, sin duda ficticia, de una competencia poética entre ambos, preservada en el texto Agón Homeru kai Hesiodu, es decir, el certamen de Homero y Hesíodo. Según esta historia, una vez concluida la competencia, el público habría aclamado a Homero, pero los jueces le asignaron la victoria a Hesíodo al considerar que sus poemas eran más útiles. Respecto de la muerte del poeta, según una versión muy difundida, se produjo en la isla de Íos. Allí, unos jóvenes pescadores le plantearon un enigma y Homero murió de tristeza al no poder resolverlo. En suma, no podemos hablar de un Homero histórico. Si existió realmente, no tenemos ninguna información confiable sobre su vida. Pasemos al problema de la llamada cuestión homérica, es decir, ¿qué podemos determinar sobre la fecha y método de composición de los poemas homéricos? Durante la modernidad se discutió intensamente sobre si realmente existió un Homero autor de la Ilíada y la Odisea o si estos poemas fueron el resultado de un trabajo colectivo en una larga tradición de composición oral. Esto es lo que en los siglos XVIII y XIX se conoció como la cuestión homérica.
En el marco de este debate, se denomina generalmente analistas a aquellos autores que veían a los poemas homéricos como el resultado final de esa tradición colectiva y unitarios a quienes pensaban que ambas historias tienen una unidad y coherencia de tema y estilo que solo podía ser el producto de la mente de un único autor. Los unitarios tendían a creer que los poemas fueron fijados por escrito poco tiempo después de su composición final, es decir, a comienzos de la Edad Arcaica, mientras que para los analistas parecía más probable que los poemas homéricos siguieron siendo transmitidos de manera oral hasta que se impuso una versión escrita en la Atenas de Pisístrato en el siglo VI a.C. Con algunos cambios, estas visiones enfrentadas siguen presentes en el debate contemporáneo. Si bien hoy se acepta generalmente que la versión definitiva de la Ilíada y la Odisea, ya fuera oral o escrita, se compuso hacia finales del período geométrico reciente, es decir, en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Existe también un consenso respecto de que ese acto de composición no representó más que la culminación de una larga tradición de poesía oral que se remontaba varios siglos en el pasado, quizás hasta la misma Edad de Bronce en la que está situada la acción de estos relatos. Los análisis lingüísticos modernos indican que los poemas fueron compuestos entre el 750 y el 720 a.C., siendo la Ilíada aparentemente un par de décadas más antigua que la Odisea. Independientemente de si fueron fijados o no por escrito al momento de su composición, no queda duda de que los poemas homéricos siguieron siendo todavía por mucho tiempo textos que eran recitados por profesionales llamados rapsodas en diversas festividades religiosas griegas. Los rapsodas estaban organizados en escuelas o asociaciones y viajaban de festival en festival cobrando honorarios por sus performances. Seguirían existiendo hasta el final de la antigüedad. El texto de los poemas homéricos que ha llegado hasta nosotros conserva todavía claras señales de los materiales orales que constituyen su base, pues una parte considerable del relato consiste de la combinación repetida una y otra vez de fórmulas fijas de largo variable, tales como Aquiles, el de los pies ligeros, que le permiten al poeta mantener el ritmo del hexámetro según la necesidad de cada frase. Tradicionalmente, se pensaba que la Ilíada y la Odisea eran demasiado extensas como para haber sido compuestas oralmente, ya que la primera tiene casi 16.000 versos y la segunda 12.000. Por eso se creía que Homero simplemente había unido una serie de poemas independientes, obra de autores orales anteriores, en un solo conjunto. Sin embargo, las investigaciones de Milman Parry sobre las obras orales de poetas analfabetos bosnios en la década de 1930 demostraron que, aún sin escritura, era posible componer obras muy extensas, ya que los poetas no memorizaban la obra, sino que reproducían en cada ocasión una versión ligeramente distinta, repitiendo episodios, estructuras y fórmulas semejantes. Parry concluyó que Homero había actuado de una manera similar y que su versión era solo la elaboración de una tradición continua de composición e improvisación oral a partir de episodios y fórmulas repetitivas. De esta forma, Homero habría dado su impronta personal a los poemas, proporcionándoles así la unidad de plan y concepto que los identifica. Pasemos ahora al contenido de estos poemas y veamos cuál es la visión histórica que encontramos en ellos. La tradición oral que cristalizó en los poemas homéricos tenía a las hazañas de los grandes héroes del pasado como tema y se concentraba, ante todo,
alrededor de un único gran acontecimiento, la Guerra de Troya. Los héroes eran considerados superiores al resto de los mortales, porque estaban cercanamente emparentados con los dioses, y por eso se los designa también como semidioses. Hemitheoi. Homero usa esta expresión solo una vez, cuando se refiere a un Hemitheon Genos Androon, una raza de hombres semidivinos. Pero el término es más común en otros autores. Los griegos consideraban a los héroes como una raza del pasado que ya se había extinguido, reemplazada por hombres mucho menos parecidos a los dioses y, por lo tanto, con cualidades inferiores. El parentesco con los dioses hace que los héroes tengan en muchos sentidos facultades sobrenaturales. Sin embargo, lo que define su condición humana es su mortalidad. Esa contradicción entre su grandeza y la limitación temporal de su existencia les da a los héroes homéricos como personajes un sentido trágico, que se reconoce, por ejemplo, en Aquiles, plenamente consciente de que su destino es una vida breve y de que solo puede aspirar a la inmortalidad que le proporcionará el recuerdo posterior de sus hazañas. Homero y su audiencia son, entonces, conscientes de que viven en una edad post-heroica, en la que los dioses ya no se mezclan con los hombres, no engendran, por lo tanto, individuos con esas cualidades. Podemos reconocer aquí, tal vez, el sentimiento de inferioridad de los griegos de la Edad Oscura frente al glorioso pasado micénico, que saben que es imposible para ellos imitar. Veamos finalmente el contenido de las leyendas en las que se insertan los episodios narrados en la Ilíada y la Odisea. El ciclo de leyendas en torno a la Guerra de Troya es extenso y complejo. Los poemas homéricos suponen que su público está plenamente familiarizado con los detalles de este conjunto de historias. Por lo tanto, antes de avanzar en nuestro análisis, que veremos en la próxima clase, parece necesario presentar, por lo menos de manera esquemática, los contenidos de estas leyendas. Podemos identificar en este conjunto cinco momentos cronológicos diferentes: las causas profundas de la Guerra de Troya, la causa coyuntural de la guerra, los preparativos de la fuerza militar aquea, la guerra misma en Troya y, por último, el intento de regreso de los héroes sobrevivientes a sus patrias tras el final del conflicto. Veamos el primero de estos puntos, las causas profundas de la guerra. Según una tradición presente ya en la obra de Hesíodo, la causa última de la Guerra de Troya tiene que ver con una decisión de Zeus de disminuir la población de la tierra y extinguir a la raza de los héroes, evitando desde ese momento que los dioses engendren descendencia junto con mortales. Para llevar a cabo este plan, Zeus organizó un banquete para celebrar el matrimonio de Peleo con la diosa Tetis, los padres de Aquiles. Se invitó a todos los dioses, excepto a Eris, la diosa de la discordia. Ofendida al ser pasada por alto, Eris se presentó en la fiesta y dejó allí una manzana de oro para la más hermosa de las presentes. De esta forma, se inició una agria disputa entre tres de las diosas invitadas: Atenea, Afrodita y Hera, cada una de las cuales sostenía que la manzana le correspondía. Para resolver la disputa, Zeus planteó un arbitraje y eligió para la tarea a Paris, el hijo de Príamo, el rey de Troya, que en ese entonces vivía en el monte Ida como un simple pastor, desconociendo su verdadera identidad. Para convencerlo de que decidiera la cuestión en su favor, cada una de las diosas intentó sobornar a Paris. Hera le ofreció ser el soberano del mundo. Atenea le prometió sabiduría y ser invencible en la guerra.
mientras que Afrodita se ofreció a conseguirle a la mujer más bella del mundo. Paris optó en consecuencia por Afrodita, ganando el favor de esa diosa y el odio de las demás. Pasemos en segundo lugar a la causa coyuntural de la guerra. Afrodita cumplió su promesa y ayudó a Paris a seducir a Helena cuando éste se encontraba como huésped en casa del esposo de aquella, Menelao Basileus de Esparta. Vamos a discutir en la próxima clase el significado de este término para Homero, pero por ahora traduzcamos Basileus simplemente como rey. Tras seducirla, Paris se llevó a Helena consigo a Troya. Al descubrir lo sucedido, Menelao acudió a su hermano Agamenón, el Basileus de Micenas y el primero en rango entre todos los Basileis de Grecia. Por eso Homero lo designa Basileutatos, es decir, el más noble o el más real en el sentido de rey. Agamenón es además el único jefe griego designado por Homero como Anax o Anax Androón, el viejo título de los reyes micénicos sobre el que ya hemos tratado en clases anteriores. Pasemos en tercer lugar a los preparativos para la guerra. Para vengar la ofensa a su hermano, Agamenón convoca a todos los aqueos, es decir, a los griegos, a participar de una expedición contra la ciudad del infractor. Todo un ciclo de historias secundarias se ocupan de la forma en que los distintos héroes fueron reclutados y sumados a la expedición. La más famosa de estas historias es la que se refiere a la inclusión de Aquiles en la empresa. Para evitar que participara en la guerra, su madre Tetis lo había ocultado en la corte del rey Licomedes en Esciros, disfrazado como una de las doncellas de la corte. Agamenón y el resto de los aqueos llegaron a la isla buscándolo y lograron descubrir su disfraz gracias a la astucia de Odiseo, que tocó una trompeta militar haciendo que Aquiles, por reflejo, tomara sus armas. Una vez reunidas las fuerzas aqueas, experimentaron muchas dificultades para llegar a Troya por oposición de diversos dioses. En este contexto se insertan episodios célebres como la historia del sacrificio de Ifigenia en Áulide. Pasemos ahora al centro de las leyendas, al episodio de la guerra de Troya. Cuando los aqueos llegan finalmente a Troya, ponen sitio a la ciudad. Tal como había sido profetizado desde un principio, el asedio se extiende por 10 años. La tradición no se detiene demasiado en los acontecimientos de los primeros 9 años, pero la Ilíada se ocupa en detalle de una serie de sucesos del décimo año. El campamento aqueo es asolado por una plaga, y el adivino Calcante revela que la causa es el enojo del dios Apolo por el cautiverio de Criseida, hija de su sacerdote Crisis, transformada en esclava de Agamenón. Agamenón acepta devolver a Criseida para calmar la ira del dios, pero como compensación arrebata a Aquiles su propia cautiva, la sacerdotisa Briseida. Aquiles percibe esta medida como una profunda afrenta a su honor y decide retirarse del combate. Esta es la famosa cólera de Aquiles. El poema se extiende a continuación en los diversos problemas que enfrentan los aqueos al no contar con el invaluable aporte de Aquiles en el frente de combate. La situación cambia cuando Aquiles acepta prestar su armadura a su amigo Patroclo para infundir miedo a los troyanos en la batalla. A pesar de algunos importantes éxitos, Patroclo termina perdiendo la vida a manos del príncipe troyano Héctor. Esta pérdida llena de pesar a Aquiles y lo mueve finalmente a deponer su actitud y a retomar su participación en el combate. Consigue así vengar a su amigo dando muerte a Héctor en combate. Y el poema culmina con la descripción de los juegos funerarios en honor a Patroclo y la tregua que sigue a la devolución del cuerpo de Héctor a su padre Príamo. Otras obras han conservado un relato muy detallado de las numerosas eventualidades
que siguen al fin del periodo cubierto por la Ilíada, que incluyen, entre otros, a la muerte de Aquiles y la disputa entre Odiseo y Ajax por su armadura. El más importante de los episodios posteriores a la Ilíada es, sin embargo, la historia del caballo de Troya. Se trata de una estratagema ideada por Odiseo, la construcción de un caballo de madera hueco, ya que este era un animal sagrado para los troyanos. En el interior del caballo se ocultaron numerosos guerreros liderados por el mismo Odiseo. El resto del ejército aqueo quemó el campamento y se marchó en las naves. Cuando los troyanos descubrieron que los aqueos habían partido, creyendo que habían desistido de su plan, introdujeron el caballo en su ciudad. Durante la noche, cuando los troyanos estaban distraídos en los festejos de lo que creían era su victoria, los guerreros salieron del interior del caballo y abrieron las puertas de las murallas al ejército aqueo que había regresado en secreto durante la noche y aguardaba en el exterior. Los troyanos fueron tomados completamente por sorpresa y fueron masacrados sin piedad. Por último, entonces, el último ciclo de leyendas se ocupa de los acontecimientos tras la victoria en la guerra. El ejército aqueo emprendió el regreso, pero molestos por el saqueo de los templos de Troya y otros excesos, los dioses pusieron obstáculos y trabas a la mayoría de los héroes. Un poema épico específico, titulado Los Regresos, Nóstoi, hoy perdido, se ocupaba en detalle de estas historias. Por supuesto, la historia más importante en este grupo es la de Odiseo, tratada con mucho detalle en la Odisea. Este segundo poema homérico presenta una naturaleza muy diferente a la Ilíada. El poema está dividido en tres partes bien diferenciadas. En la primera de ellas se describe la situación de Ítaca, la patria de Odiseo, durante su ausencia. Su hijo Telémaco y su esposa Penélope son acosados por una serie de hombres que pretenden desposar a esta última, a la que ya consideran viuda. Penélope logra a duras penas mantenerlos a raya, prometiéndoles elegir a uno de ellos cuando termine su labor de tejido, lo que no sucede nunca porque ella desarma durante cada noche lo que ha avanzado durante el día. En la segunda parte, la más famosa de la obra, se describen las múltiples aventuras de Odiseo en su camino de regreso a su patria. Aquí se incluyen algunos de los episodios más atractivos de la historia, como las aventuras de Odiseo y sus compañeros en las tierras de los lotófagos, o frente a las sirenas o los monstruos Escila y Caribdis. El episodio más detallado y atractivo es la aventura en la isla de los cíclopes, los gigantes de un solo ojo. Odiseo desembarca en esta isla acompañado por 12 compañeros e ingresa en la cueva de Polifemo, uno de los cíclopes, esperando contar con su hospitalidad. Cuando éste regresa con sus rebaños a la cueva, se niega a dar hospitalidad a Odiseo y sus hombres y devora un par de ellos como cena. Al día siguiente, parte a atender a sus tareas y coloca una gran piedra en la entrada de la cueva para que los aqueos no puedan escapar. Para resolver la situación, Odiseo diseña un astuto plan. Instruye a sus hombres para que afilen la punta de un largo tronco que se encontraba en la cueva. Y en la noche, cuando Polifemo regresa, comparte con él un exquisito vino, con el que el cíclope acompaña a los otros dos compañeros de Odiseo que consume para su cena. Antes de quedarse dormido, el gigante le pregunta a Odiseo su nombre, y éste le responde que se llama Ninguno. Los griegos aprovechan entonces la oportunidad de que Polifemo duerme para cegar al monstruo clavando el gran tronco en su ojo. Cuando los demás cíclopes acuden a la cueva de Polifemo alertados por sus gritos y le preguntan qué le sucede, éste responde, «Ninguno me hiere», por lo que deducen que está loco y parten sin asistirlo. Para evitar que Odiseo y los suyos escapen, el cíclope corre solo un poco la piedra que tapa la entrada de la cueva y controla con su mano, ya que ha quedado ciego, que solo salgan las ovejas. Pero los aqueos escapan, sujetándose debajo de los vientres de estos animales sin que Polifemo pueda detectarlos.
Finalmente, en la tercera y última parte de la Odisea, se describe el regreso de Odiseo a la isla de Ítaca y la matanza de los pretendientes que se han aprovechado de su ausencia. Tras ello, Odiseo es reconocido por su esposa Penélope y recupera su reino. Con este acontecimiento, podemos decir que se cierra el ciclo de leyendas en torno a la guerra de Troya. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. En la próxima vamos a seguir ocupándonos del tema de los poemas homéricos, pero en esa ocasión será desde una perspectiva más histórica. Vamos a ver estos poemas como fuentes y nos vamos a concentrar en ver qué información nos proporcionan sobre la sociedad griega de la última etapa de la Edad Oscura. Para no perderse esa clase, ni ninguna más de las que vamos a ir subiendo en el canal, por favor, si les han gustado, no dejen de suscribirse. Hasta luego, los veo en la próxima clase.